evaluación ambiental de edificios con el generador de precios de CIPE y su conexión a, no me ha salido completada, ah sí, a programa de cálculo, documentación, mediciones y presupuestos. Tenemos con nosotros a Mercedes Campello, que es arquitecta del departamento soporte técnico de CIPE. Cuando quieras, Mercedes. Buenos días a todos. Gracias, sobre todo a Juan Antonio Tenorio por invitarnos hoy. Y bueno, lo que voy a mostrar es cuáles las herramientas que dispone CIPE para la evaluación ambiental de los edificios con el software propio. Entonces, simplemente comenzaré explicando un poco qué es CIPE Ingenieros, que supongo que es una herramienta que ya todos conocemos. CIPE empezó hace 30 años en el territorio de la ingeniería y con el desarrollo de las aplicaciones informáticas para el cálculo acabó enfocalizando su actividad en el desarrollo y la comercialización de software específico para arquitectos, ingenieros y, bueno, y para el sector de la construcción. Entonces, los programas más conocidos obviamente son el cálculo de estructuras, CIPE CAD, Metal 3D, pero también existen otros para cálculo de instalaciones, presupuestos y medición de obra, CIPE CADMEP y Arquímedes. Bueno, aparte de esos cuatro programas así más conocidos, lo que actualmente hay es un desarrollo de muchísimas aplicaciones para abarcar, digamos, todos los campos de la construcción. Que van desde las estructuras y cálculo de estructuras metálicas, de madera, hormigón armado y demás, pasando por las instalaciones, por la gestión y obtención de documentación específica y centrado en el ámbito normativo. Entonces, estas herramientas se ponen a disposición del proyectista para asistirle durante todo el ciclo del proyecto, ¿no? Desde un estudio de viabilidad, pasando por el anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución y hasta la fase incluso de construcción y reciclado. Entonces, una vez visto esto, la herramienta que consolida y que cohesiona toda la base de datos, todas las herramientas, es el generador de precios de la construcción. Una base de datos que está adaptada a obra nueva, rehabilitación y espacios urbanos, que es multiparamétrica, de libre copia y distribución, que tiene más de 25 millones de visitas al año, a través del generador de precios.info, está en continua revisión y está adaptada a más de 24 países ya. Tiene más de 20 millones de combinaciones organizadas en unas 4.000 partidas y genera automáticamente 11 documentos simplemente seleccionando cada una de esas partidas. Estamos hablando de catálogos, de DAPs, detalles constructivos. Y bueno, algo muy interesante es que en nuestra base de datos del generador de precios tenemos incluidos a más de 100 fabricantes. Bueno, estos son algunos de los países para los que está adaptado el generador de precios. Por supuesto, España, Francia y Portugal, pero luego está muy centrado también en Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile y África, Angola, Argelia y demás países. Entonces, bueno, esto sería un poco una imagen de cómo se vería una partida en el generador de precios. Seleccionaríamos casas comerciales y podríamos obtener pliegos descompuestos, pliego de condiciones, recepción de materiales, residuos generados, la energía, que sería en este caso lo que utilizaríamos para el análisis del ciclo de vida y también los documentos para seguridad y salud. Aquí los tenemos marcados. Entonces, bueno, esto sería cómo la generación de los distintos documentos, de la recepción de materiales, los residuos. Aquí estaría el documento que nos interesaría más ahora, la energía incorporada y las emisiones, seguridad y salud, manual de uso y mantenimiento y pues fichas técnicas incorporadas por las distintas casas comerciales. ¿Qué es lo que tiene cada unidad de obra? Nosotros le decimos ya célula BIM, ahora que estamos en pleno movimiento del Building Information Modeling, pues tiene 22 propiedades, digamos, que van desde propiedades técnicas, como podrían ser el espesor, la densidad volumétrica o una caracterización térmica, que
utilizarían para el cálculo de instalaciones de aislamiento. Por ejemplo, hasta el precio, el pliego de condiciones, las emisiones de CO2 y información gráfica, propiedades que utilizaríamos en la documentación necesaria para el proyecto. Esto que tendríamos, luego aplicaríamos en un entorno BIM, en nuestros programas, qué normativa sería la aplicable, qué emplazamiento tenemos, qué datos climáticos, latitud, altitud, qué tipo de edificio, superficie construida. Y bueno, esto lo que estamos viendo es que estamos dentro de lo que llamaríamos el ecosistema BIM, ya estamos generando la base multiparamétrica de la que estaba hablando antes. ¿Cuántas veces definimos en un mismo proyecto un elemento? Pues un tabique, por ejemplo, aparece 22 veces, ¿no? Y la solución de trabajar en un entorno BIM es que se agilizaría el tiempo dedicado a la generación de la documentación, las incoherencias u omisión de información se omiten y se genera una mayor cohesión del proyecto. Todo esto lo tendríamos gracias a la utilización de la base de datos de un generador de precios. ¿Cómo afecta esto al análisis del ciclo de vida? ¿Cómo se combina con la utilización del generador de precios? Pues, bueno, teniendo siempre presentes los conceptos de sostenibilidad, de construcción sostenible y el concepto de análisis del ciclo de vida, CIPE propone esta herramienta. El impacto ambiental del sector de la construcción ya sabemos que es el mayor, creo, de cualquier otro sector. Consumo de electricidad, por ejemplo, es el 65%. Emisiones de gases de efecto invernadero estaríamos hablando de un 30%. Y, bueno, teniendo en cuenta esto, se analiza, CIPE tiene en cuenta las distintas etapas del ciclo de vida, entendiendo el análisis del ciclo de vida como el proceso objetivo para evaluar esas cargas ambientales asociadas al producto para el ciclo de vida. Estas fases se toman de la normativa UNE ISO 14040 a la 044 y se dividen en cuatro, que van desde el producto, extracción de materias primas, transporte a fábrica y fabricación, pasando por el proceso de construcción, el transporte del producto y el proceso de instalación del producto y construcción, uso del producto, uso, mantenimiento, reparación, hasta el fin de la vida del mismo, de construcción y derribo, transporte, gestión de residuos y reutilización. Para el análisis del ciclo de vida, CIPE tiene en cuenta las dos primeras etapas, de que van desde la A1 hasta la A5, desde la fabricación del producto hasta el proceso de construcción, y en un futuro lo que se pretende es implementar todas las etapas. ¿Cómo funciona? Pues a través de lo que hemos dicho, como el alma mater de CIPE, que es el generador de precios, tendría conexiones con los distintos programas, con CIPECAD, CIPECADMEP, al generador de presupuestos y con Arquímedes, y pues ¿qué obtendríamos de cada programa? No solamente justificación de normativa, memorias técnicas del código técnico, sino que iríamos completando poco a poco ese presupuesto. En el presupuesto, digamos, es la vinculación directa que vamos a tener con el módulo de análisis del ciclo de vida. Desde CIPECADMEP tendríamos también una justificación bastante completa del código técnico de la edificación y, de nuevo, una serie de partidas, capítulos, que se volcarían al programa de medición de presupuestos de Arquímedes. De luego también el generador de presupuestos es un predimensionador que dispone CIPE para la descripción del proyecto en general, del que seguíamos por la sustentación del edificio, sistema estructural, sistemas de acabados y equipamiento. Y de nuevo se volcaría en una serie de capítulos que nos llevaríamos a Arquímedes. ¿Qué obtenemos en Arquímedes? Pues todos estos capítulos que son ya, digamos, la formación de todo nuestra edificación, nuestro proyecto, y a través de este es donde podemos obtener anejos a la memoria, como podrían ser el plan de control de calidad, estudio de gestión y residuos, el análisis del ciclo de vida y proyecto de seguridad y salud. Voy a mostrar un poco, porque no sabía si iba a tener la oportunidad de mostrar el programa, cómo se obtiene ese análisis del ciclo de vida. Dentro del generador de presupuestos, en este caso, digamos, es un asistente que nos ayudaría a ir rellenando de una manera
previa el proyecto básico y de ejecución. Y esto nos generaría directamente los listados del análisis del ciclo de vida. Estos listados se vuelcan desde las unidades de obra. Esto, como hemos visto antes, es el generador de precios. Y una unidad de obra, aquí tenemos ya directamente la ficha que obtendríamos de energía incorporada y emisiones, que son los dos indicadores que utiliza CIPE dentro de las etapas de fabricación y construcción para valorar cuál es realmente el análisis del ciclo de vida del edificio. ¿Cuáles son las fuentes de información de las que obtenemos estos datos? Pues serían las declaraciones ambientales del producto, por supuesto, de fabricantes, pero también ha tomado datos del informe MIES, de la Universidad de Bath, del Inventory of Carbon and Energy y de la energía de la edificación sostenible del Ministerio de Fomento. Entonces, con esto se volcarían unos resultados que nos generarían tanto gráficas como tablas de cada una de estas partidas y nos generarían un proyecto completo en el que hemos analizado todo ese análisis del ciclo de vida de un edificio. Algo interesante también de las herramientas que pone CIPE a su disposición y al hacerlo con un proyecto completo es que estamos hablando de una sincronización tridireccional. Cada cambio que yo realice en una parte del proyecto se volcará siempre a los nuevos programas y se actualizará. Tanto si es de estructuras, CIPECAD, como desde CIPECADMEP o el generador de presupuestos. Volcarían Arquímedes, se visualizarían esos cambios y obtendríamos todo esto en memorias del proyecto para el código técnico, en este caso, normalizado para la normativa española, y más tarde pues ya tendríamos el proyecto formado. Entonces, pues esto era simplemente así, he sido bastante rápida y nada, gracias.